Y veo por un lado a, para mí, la mejor universidad de España, la Universidad Carlos III. Por otro lado, veo a una de las mejores empresas también de España, tenemos la suerte de tenerla en Valencia. Y por otro lado, pues veo el escudo de donde me siento muy orgulloso de ser la máxima autoridad del municipio. Es un honor el que lleve puesta esta camiseta, la verdad. Tenéis una gran responsabilidad
quiero que dejéis el nombre de Leganés muy alto, tanto vosotras como vosotros. De verdad, llevar esta ciudad en el corazón y lo único que os pido es que disfrutéis, porque si vosotros disfrutáis en la cancha, nosotros vamos a disfrutar y estoy convencido de que la victoria vaya. Mucha suerte y a por todos.
Saludos y bienvenidos en esta mañana de domingo para vivir este partidazo entre el UC3M Leganés y el Extremadura Arroyo. Un equipo que está ocupando una parte baja de la tabla. No es habitual en el equipo de extremeño que esté ahí abajo. Por lo tanto, bueno, se puede ver cualquier cosa en el día de hoy. Yo creo que van a reaccionar, yo creo que van a plantar un muy buen partido. Flavia Díaz de Lima es una de las entrenadoras, yo creo que con más recorrido como jugadora, luego también como técnico dentro de lo que es el panorama de la Superliga Femenina 2. Y al final, pues oye, sus equipos siempre han rendido mucho, tiene muy buenas jugadoras y yo creo que será cuestión de tiempo de que intenten ahí levantar la situación en la que están, porque van ahí en ese puesto noveno con solo 2 puntos, solo han ganado un partido y han perdido el otro, por lo tanto son solo 2 partidos lo que se ha jugado, pero si es que aquí consigue ganar voleibol Leganés, cuidado, porque se puede poner la cosa ya un poquito complicada desde el inicio, porque ya saben que para estar en esas, pues en esos puestos de arriba, para Copa Princesa, para lo que va a ser el ascenso, o la fase de ascenso que se va a jugar después, al final vas a tener que hacer una temporada regular con todo, y cuantos menos errores tengas, cuantos menos puntos te dejes por el camino, más sencillo será. Pero bueno, vamos a ir diciendo ahora mismo cómo llega también ahí ese UC3M Voleibol Leganés. Consiguió la victoria en la jornada 2, consiguió ese 3-0, otros 3 puntos para Voleibol Leganés, para Ildefonso García, el equipo de Leganés, que viene ahora intentando, a ver si puede conseguir encontrar a Zalaeta, que es el primer clasificado, porque ayer consiguió ganar. Zalaeta ganó a Voley Playa Madrid en casa 3-0 y por lo tanto ahora mismo son los líderes en solitario, y al final van a intentar recuperar también esa distancia y ese pique quizás por esa primera plaza y esa segunda plaza, en la que también está un equipo que yo creo que ha ido creciendo bastante, como es el Astillero, que con esos 7 puntos también ha ganado prácticamente todo, pero se ha dejado 2 puntos por el camino porque ha ganado por 3-2 dos partidos. Y al final, pues, digamos que se ha descolgado un poquito y ahí Leganés puede aprovechar para intentar meterse por ahí arriba. Ahora vamos a ver la presentación de las jugadoras, con ese número 1 Fabiola Ortega, con ese número 3 Gabriela Cordal, con ese número 8 Julián Antunes, Ángela Peña también, Desiree Castaño y Janine Sandel. Y ahora están saltando ahí las 6 elegidas para jugadores de campo para jugar este encuentro, esta jornada 3 de la Superliga Femenina 2. Y la libero, que ahí está saltando también Andrea Villacañas. Ahora por la Universidad Carlos III Leganés, por la UC3M Leganés, va a saltar ahora con ese dorsal 4 Violeta Gómez. Con el 5 Vanessa Flor, con el 6 Lua Bobbio, con el 8 Julienis Regalado, con el 10 Luisa de Miranda y con el 17 Alejandra Minguela. Y libero será María Curto. Allí saltarán al campo, ahí tienen a Julienis, a Luisa de Miranda, que oye, está consiguiendo unos grandes números anotadores. De hecho, es la segunda máxima anotadora ahora mismo del equipo, con esos 24 puntos. Y nada mal, la verdad. Poco a poco cogiendo más galones. Y bueno, María Curto, que no hace falta presentaciones. Líbero desde hace ya 3 temporadas, con esta 4. Y al final se ha hecho ama y señora de esa posición, en la que yo creo que es tan importante para el equipo, que al final, vamos, es que es una pasada verla jugar, la verdad. A ver cómo estará también ahora para defender los balones de Janine Sandey, que 45 puntos en 2 partidos, que también se dice pronto, ¿eh? Pues nada, todo preparado para vivir este partidazo entre el UC3M Voleibol Leganés y el Arroyo, el Extremadura Arroyo, que ya están todas posicionadas, ya está todo el mundo puesto para que esto arranque en cuestión de nada, de minutos. O de un minuto, porque vamos, básicamente la jugadora ya está ahí posicionada, ya están todas ahí para intentar conseguir esos 3 puntos. Y por cierto, colegiadas del partido, primera Neus Martínez del Colegio Balear y la segunda Berta Arruabarrena, en ese el colegio madrileño. Y cuando deje de sonar ACDC, significará que el partido empieza. Y eso pasa ya. Luisa de Lua Movio, la capitana,
Ahí está Lua, la colocación intenta llegar para adelante para que se la ponga para Yanis Sandel. Y primero de Yanis Sandel. No le ha hecho falta ni mucho a la jugadora para hacer el primer punto. De hecho, ha cogido la pelota y la ha estirado hacia el fondo de la cancha. Y, oye, nada mal, ¿eh? 1-0. Al saque que marcha Julián Antunes. Ese saque flotante que se envenena un poquito. Tiene que llegar Violeta, que consigue el punto. No sabe ni cómo, y se lo dice también ahí a Lua. Mueve la cabeza como diciendo, no sé ni cómo lo he hecho, porque se le ha quedado un poco ralentizado la pelota y ha conseguido sostenerse ahí un poquito más en el aire. Y el punto ha caído, 1-1. Ahí ese saque de Julienis. El saque que se envenena un poquito, la tienen que pasar al otro lado. María Curto, Lua Bobbio, balón para adelante para que la pase otra vez ahí. Violeta Gómez, que consigue otro punto más Violeta. De momento, dos balones que ha tocado y dos puntos que ya ha conseguido. Al saque otra vez Julienis. Julienis regalado. Esa recepción que intenta sacarla para arriba, la pasa al otro lado. Ahí Yanis Sandel tiene que poner el balón para el centro. Otra vez Violeta y otro punto más de Violeta Gómez. Tres puntos de Leganés, tres puntos de Violeta Gómez. Ha empezado bien, ¿eh? Esto solo puede ir a mejor. Aunque no sé si Violeta será capaz de mantener ahí ese ritmo anotador. Si lo hace, quiero mañana una estatua para ella aquí. Ahí está, poniendo esa pelota María Curto, Lua Bobbio, que vuelve a buscar ahora para Luisa de Miranda, el bloqueo, la toca Lua. La colocación de Vanessa para Julienis. Julienis que le pega, la toca. Ahora ahí en defensa Gabriela Cordal y el punto que sube de Julienis regalado. 4-1. Se abre la brecha en el marcador con el saque de Julienis. Al saque Julienis regalado. Ese saque flotante, la tiene que recibir ahí Andrea Villacañas. La levanta, le pega ahora Yanis Sandel, la coca ahora Lua Bobbio, se la pone para Vanessa Flor, que pega la primera, intentando el primer punto y lo consigue. Esa defensa que intentaba ahí Andrea Villacañas, que no le sale, y el 5-1 al marcador. Ese 5-1 que sube al marcador de este pabellón Europa de Leganés. Una magnífica instalación, por cierto. Ahí está, poniendo esa pelota. Tiene que levantarla, no la consigue. Andrea Villacañas, la pasa al otro lado Julienis, ahí tiene que rearmarlo a Bobbio, María Curto, para Luisa de Miranda. Le pega Luisa y consigue el punto Luisa. 6-1. Ha empezado bastante metidas en el partido y tiene que solicitar ahí el tiempo muerto Flavia Lima, Flavia Díaz de Lima, porque el partido se le ha puesto un poquito cuesta arriba y acaba de empezar tan solo con ese 6-1. Yo creo que se les está atragantando un poquito esa salida de recepción y, de hecho, está la segunda de Flavia, está ahí María Molano hablando con la líbero, hablando con Andrea Villacañas y, bueno, dándole un par de detalles para intentar sacar las pelotas, para intentar que la recepción levante un poquito y a ver si consigue salir de esa recepción, porque se les está atragantando un poquito. Por cierto, me llama mucho la atención porque al final el vóley siempre se interpreta que es un deporte de altos. Y ahí está Andrea Villacañas jugando, que estoy mirando a ver si encuentro la altura de la jugadora del 2006. Pero ahí está, dando el don de pecho en Superliga Femenina 2. Ahí está Andrea Villacañas y ese saque directo de Juliana, de Julienis regalado. Al saque Julienis, ese saque flotante, Andrea Villacañas, que pone los antebrazos, ahora sí que la saca. Intentaban el corto, pero no le sale. Lua Bobbio para atrás, le pega Luisa de Miranda. Y Luisa que consigue ese punto. Otro más para Leganés, 8-1. Por la vía rápida que va ahora mismo Leganés. Al saque Julienis regalado. Vamos, Julienis. Ese saque flotante, mete los antebrazos ahí como puede Ángela Peña. Se tendrá que pasarla ahora mismo Yanis Sandel. Lua Bobbio la pone para Violeta Gómez, que intenta otro punto más. La colocación de Adrián Villacañas.
La pasa al otro lado, la levanta Luisa de Miranda, lo va intentando ahí Lua Bobbio, que no caiga la pelota. Esa colocación que llega, le pega María Curto. Ahí no pudo sacarlo, no llegó tampoco Giuliani Regalado. Y por fin, después de un parcial de 8 puntos, consigue pausar un poquito el partido, coger un poco de oxígeno. Y Flavia Cara está pensando ya en esto, hay que empezar a carburar un poquito. Y tiene razón, porque el partido ya ha empezado. Esa recepción tiene que levantarla Lua Bobbio, la pasa de antebrazos María Curto. Y aprovecha esa pelota como si fuera un regalo de Navidad Gabriela Cordal para hacer el punto. 3-8. Ahí está, con ese saque de Ángela Peña. Tiene que llegar Lua Bobbio, la pone para Vanessa Flor. La levanta Andrea Villacañas. Está pidiéndole que siga ahí a su compañera, a Desire Castaño. Pero se quedó ahí pensativa. A ver si tenía que ir ella o no. Y terminó cayendo ahí la pelota. Al saque que llega Violeta Gómez, ese saque que se queda en la red y el 9-4 al marcador. De momento con ese saque ahora mismo de Yanin Sandel, tiene que poner la pelota para el centro, Alejandra Minguela. Intentando el punto ahora, la pone y le pega Vanessa Flor, que la levanta Lua Bobbio, que la pone Alejandra Minguela, otra vez que la revienta, pero se le marcha afuera. Y el 9-5 en el luminoso. Y se está recuperando bien el equipo extremeño. En el marcador, ahora diferencia de 4, llegó a ser de 7. Así que esto parece que no está todo el pescado vendido. De momento el punto que se queda para Arroyo. Balón que toca la varilla, balón que va fuera. Pero fíjense, de 6 puntos que lleva ahora mismo Extremadura Arroyo, 3 son fallos de no forzados. Ahí está Andrea Villascusa, que tiene que levantarlo para arriba. Le pega ahora mismo, sí. Ese golpeo de Luisa de Miranda, 10-6. Está con ese 10-6 en el marcador. Y en la grada que acaba de llegar ahora mismo, una exjugadora de voleibol Leganés, Nazaré Florian, y jugadora de voleibol playa. Compitió hace bien poquito en el Futures de Castellón. Ahí está ese golpeo que llega con el punto de Desire Castaño, 7-10. Está poquito a poco carburando un poquito más Andrea, ahí el Extremadura Arroyo. Cogiendo un poquito de fuelle. Y a ver si consiguen poco a poco engancharse en el partido. Ahí está ese saque. La recepción de Giuliani Regalado. La tiene que poner para adelante. Le pega Vanessa Flor. Intentando hacer el punto y lo consigue Vanessa Flor. 11-7. Y sigue a lo suyo ahí Vanessa Flor. Uno más para la brasileña. Vanessa Flor. Bota la pelota ahí antes de volver a poner el balón en juego. Ese saque en rosquita de Vanessa Flor, que entra directamente como un misil para conseguir el punto. La recepción que se le atragantaba y Ángela Peña. Ese 12-7 que se lo queda el UC3M Leganés. Y ahora Vanessa Flor. Ese saque de Vanessa Flor, que ya está rotando la pelota. En rosquita le pone la pelota ahora para que la intente levantar ahí Andrea Villacañas. La pasan al otro lado, defensa de Yanin Sandel, colocación para abrirla para Andrea, que va ahí para Castaño, que consigue ese punto. Ese 8-12 para ellas. Y sigue intentando recortar poco a poco diferencia. Ese saque ahora que llega Gabriela Cordal. Giuliani Regalado, Lua Bobbio, le pone a Alejandra Minguela la pelota para intentar hacer el punto y lo consigue. Contrabloqueo, encontró el espacio y hace el 13-8.
Evolución también que ha tenido Alejandra Minguela en el equipo, poco a poco asentándose ahora en el septeto titular. Está siendo muy buena. Y es que tiene bastante altura y al final pues es una jugadora joven y tiene que curtirse poco a poco en batallas, por así decirlo, en esa Superliga Femenina 2. Ahí está poniendo la pelota, levanta las manos, intentando parar aquello Violeta Gómez, pero le consiguen hacer el punto. Ese 9-13. Estuvo muy atenta ahí con ese golpeo Ángela Peña. Y al saque que marcha Desiree Castaño, se le marcha ese saque por la línea de fondo. Y el punto que se lo queda a Luce 13 Meleganés. Ahí poquito a poquito, llegando a ese último momento del set. La recepción que la coge ahí Andrea Villacañas, la intenta levantar María Curto, que llega sin problemas, la pasa al otro lado Vanessa Flor, balón free, tiene que seguirla, la continúa, la pone para Yanin Sandel. Y lee muy bien la situación Yanin Sandel, que consigue ese 14-10. Vio que quizás el bloqueo, si aguantaba un poquito más, que eso es lo complicado, podía meter la pelota por detrás y ahí ha aprovechado y ha hecho el punto. Sobre todo porque en caída como que no ha podido girarse bien ahí ni Luisa ni Violeta. Allá va ese saque. Carolina Fan, que ha entrado ahora para este saque. Ese balón para atrás, la tiene que pagar. Julienis regalado, la levanta Lua Bobbio. María Curto, otra vez para Julienis. Otra vez contra bloqueo. Julienis que se queda en la red. Y ese 14-11. Parcial de 2 ahora mismo para Extremadura Arroyo. Y al saque otra vez Carolina Fan. Carolina, ese saque flotante. María Curto, la recepción bien. Lua Bobbio para atrás, le pega. Julienis regalado, intenta levantarla, pero la continúan. Sí, Extremadura Arroyo que sigue. Ahí está Violeta. Que si le cogieron una, dice dos, no. 15-11. Cogiendo el ritmo el partido. Y sobre todo Extremadura Arroyo. Si no se le hubiera ella atragantado esa recepción justamente con este saque de Julienis regalado, probablemente estaríamos hablando de que el partido estaría mucho más igualado. Pero claro, desde la barrera todo se ve mucho mejor. Ahí está el golpeo que intenta llegar de Yanin Sandel. Ay, consigue golpear en el bloqueo María Curto. Balón para Luisa de Miranda. Balón que intenta llegar. Ahora lo consigue ahí Castaño. Balón de antebrazos free. Tiene que continuar la Lua Bobbio. La pone para Violeta Gómez. Que cierra el punto Violeta Gómez. Que hoy está, que se sale con ese 16-11. Y otro tiempo técnico solicitado por Flavia Díaz de Lima, la brasileña en su quinta temporada en Extremadura Arroyo. Antes estuvo ahí dirigiendo al Aris, equipo de Liga Iberdrola, campeón de la Copa de la Reina, campeón de la Liga Iberdrola también en alguna ocasión, de Supercopas de España, un equipo que cumplió 10 años hace relativamente poco. El Aris, y que va haciendo sus pinitos ahí en el voleibol, sobre todo en el de voleibol de alto rendimiento, ocupando el espacio que dejó ese Tenerife Marichal, único equipo de España en la historia masculino y femenino capaz de haber ganado una Champions, que lo consiguió ahí en ese Kiko Cabrera, en el pabellón de Tenerife, ante 4.500 personas, creo que se llenó el pabellón, la final de la Champions. Esos tiempos que van a volver, esperemos. Ahí está esa recepción que tiene que levantarla, la pasa al otro lado, llega muy bien Afán. Ahora la defensa tiene que continuar, la Violeta Gómez, y otro más de Violeta. El sexto punto de Violeta Gómez, que siendo central 6 puntos en un set es una auténtica barbaridad. Porque les recuerdo que los centrales, en este caso las centrales, normalmente cuando están en el campo solo están, digamos, como media rotación, solo la parte de arriba. Entonces tienen muchas menos opciones de hacer todos los puntos que, por ejemplo, hace un opuesto que también está por abajo, puede pegar alguna pipe, algún zaguero. Entonces al final es bastante, bastante fuerte lo que está haciendo ahora mismo Violeta Gómez. 18-11.
Giulienis regalado. Otra vez al saque. Ahí está ese saque de Giulienis. Saque flotante, punto directo de Giulienis. Balón que entra. Intentaba cogerlo ahí Castaño, pero no fue capaz ahí de imponer esa recepción. Yo creo que vio que la pelota se le estaba echando mucho en el cuerpo. Y ahí Desiree Castaño decidió girar un poquito, pero al girar iba con tanta potencia que se la iba. Giulienis regalado. El golpeo la tiene que levantar, lo consigue, intentándolo pegarle ahí como puede. Guabobio la pone para Vanessa Flor. El punto que no entra, que se marcha afuera. Se lamenta. De hecho, Vanessa se ha mordido un poquito ahí el labio como diciendo ¡ay, ay, 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 ay! Esa quería que hubiese entrado. Es que Vanessa Flor ha llegado este año al UC3M Leganés. Pero ya es prácticamente, bueno, prácticamente no, es la referencia ofensiva ahora mismo del equipo. Y sobre todo que está haciendo muy buenos partidos estos dos primeros. Ya en pretemporada demostró lo que pudo ser, así que cuidado con ella. Y solo tiene 20 años nada más. 20 años. El saque se marcha ya Laura Mainar, que también se ha incorporado ahora en el equipo. Laura Mainar, ese saque flotante. Giulienis regalado, llega Lua Bobbio. El balón para Luisa de Miranda, que se choca. Ahí Giulienis también metiéndolo. Continúan de todas formas por el centro. Llega Lua Bobbio, le levanta María Curto. Luisa de Miranda que le pega, le intenta continuar. Ahí Afán, muy bien. Lua Bobbio la pone para Violeta, que cierra el punto otra vez Violeta. 20-13. Y si este partido se puede resumir en una frase, son balones a Violeta. Séptimo de la central. 7 puntos en un set. ¡Qué burrada! Ese saque flotante. Tiene que cogerla ya Fana. Intenta levantarla. Pasa al otro lado. Lo consigue Gabriela Cordal. La tiene que levantar ahora para Luisa de Miranda, que le pega contra bloqueo. La sigue, la continúa. Luisa de Miranda que le pega. Sigue ahí Arroyo pegándole, intentando partir ahí a ver si consigue recuperar la diferencia. De momento el punto que sube de Janine Sandel. 14-20. Ahí está Janine Sandel. Es prácticamente la máxima exponente del equipo. La jugadora del Reino Unido. Ese golpeo de Janine Sandel. El golpeo ahora que llega de Alejandra Minguela. Que si ve a Violeta hacer puntos, dice: yo también quiero. Y claro que lo quiere. Janine Sandel, que bueno, su experiencia básicamente es en Santa Bárbara y Washington University, que es la liga estadounidense. Luego pasó por el Albacete, por el Abarca de Menorca, el Hidramar Gran Canaria, el Aguere, el Aris, durante bastantes temporadas también. Y bueno, en 2020 llegó a Extremadura Arroyo. Y ahí sigue. Con 39 años, Janine Sandel. Ese saque flotante. Ahora que pone el balón en juego otra vez. Extremadura Arroyo se tira a María Curto al suelo para sacarla como pueda. Y consigue ahí ese punto. Vanessa Flor. El 22-15. Saque ahora de Vanessa Flor. Allá va Vanessa. Ese saque que se envenena un poquito. Mete las manos Alejandra Minguela para hacer el punto. La recepción ahí Andrea Villacañas, que no le salió del todo bien porque terminó llegando al otro lado de la red. Y eso lo aprovechó Alejandra Minguela. Vanessa Flor. Balón en las manos, dispuesta a ponerlo otra vez en juego. Ese golpeo de Vanessa, la intenta sacar Andrea Villacañas. Ahí, tirándose contra la pancarta y todo para intentar continuar la jugada. La pancarta de la Universidad Carlos III de Madrid. Main sponsor del UC3M Leganés. Ahí está Vanessa Flor. Ese saque de Vanessa Flor que entra directamente adentro.
tocó la red, se envenenó, 25-15. Termina aquí el primer set de este UC3M Leganés, Extremadura Arroyo. Y de momento, ahí muy, pero que muy enchufado el equipo de Ildefonso García. Si hay que decir una característica de los equipos de Ilde, es clarísimamente ese carácter peleón que tienen siempre. Y que, bueno, si las cosas van bien, son, como estamos viendo aquí, un poco una apisonadora. Pero si van mal, es decir, si el partido no está saliendo como quieren, nunca tiran la toalla, siempre peleando. Y eso es tan importante en este deporte. De hecho, siempre lo digo, hay una rueda de prensa donde le preguntaron a Rafa Nadal que si el tenis era el deporte más exigente a nivel mental. Y él dijo que sí, pero no era el único. Y es que había otro deporte que para su percepción, para su gusto, también tenía una alta carga psicológica. Y además, una carga psicológica mucho mayor, porque al final el tenis se juega individual, solo depende de él. Pero en lo que es el voleibol, que es el ejemplo que puso, decía que a nivel mental tenías que no solo pensar en lo que tú estabas haciendo y no solo controlar tus sensaciones, tus emociones en el partido, sino que también tenías que hacer lo mismo y depender de otras personas. Por lo tanto, lo hacía un poquito más complejo. Y él decía que al final que eran dos deportes muy parecidos a nivel mental y que la gestión era mucho más complicada. Y yo creo que no le faltaba razón, la verdad. Vamos a hacer una pequeña pausita y ahora enseguida volvemos. Y la pausita ha sido breve, brevísima, sobre todo porque así sirve un poquito para hidratarnos, para continuar con este partidazo entre el UC3M Leganés y el Extremadura Arroyo. Las jugadoras ahí haciendo conjura, UC3M Leganés, que yo creo que prácticamente tiene que seguir haciendo lo mismo. A poder ser Violeta Gómez que continúe haciendo lo que estaba haciendo. No sé qué ha desayunado, pero que vuelva a desayunarlo para el próximo partido. Y en el otro lado, Extremadura Arroyo, yo creo que la clave aquí del partido es que ellas se sientan cómodas en la recepción, que yo creo que es lo que más le está costando. De hecho, en cuanto se han sentido cómodas en la recepción, ha podido tener opciones de buscar a Janine, de buscar también ahí a Julián Antunes, Ángela Peña, de buscar también un poquito a Desiree Castaño. Han ido apareciendo las jugadoras porque tienen calidad. Es un equipo que tiene bastante calidad, no hay que engañar a nadie. Lo único que se les estaba atragantando un poquito ahí la recepción. Y ahí vemos en pantalla también, ahora en breve, a Nazaré Florian, que la tenemos ahí mostrándola. Está ahí con el móvil, seguramente escribiéndole a alguien, diciéndole: oye, no te pierdas este partidazo que estamos viviendo aquí en Leganés, en este pabellón Europa. Y que poco a poco se vaya conociendo más este deporte por la ciudad de Leganés, que tiene ya más de 200.000 habitantes de Leganés. Y al final tiene un núcleo de población bastante grande. Y mucho deporte de calidad. Ahí está ese saque que vuelve a ponerse el balón en juego. María Curto, Lua Bobio, balón para adelante, le tiene que pegar Vanessa Flor. Vanessa Flor intentando hacer el punto, pero se le marcha. Y el punto que se lo queda Extremadura Arroyo. Y ahí tiene la pelota ya Desiree Castaño. La bota un poco, pensando, maquinando a dónde va a ir la pelota ahora vez. Esta vez, ahí está. Y Ulienis regalado la colocación de Lua Bobio para Violeta Gómez, que esta vez se la sacan. Ahí la tiene que poner Desiree. La defensa de María Curto, le pega otra vez Violeta, que ahora sí que consigue el punto. Otro más de Violeta Gómez, que aguanta el pulso y no desiste. Y ahora se marcha el saque, Violeta. Ese saque de Violeta Gómez, tiene que llegar ahora ese saque flotante, intentando buscar a la pelota para arriba. Le pega Janine Sandel, la levanta Juliana Regalado, Lua Bobio para atrás. Ahora intentando llegar ahí Vanessa Flor, intentando subirla Andrea Villacañas. Le pega ahora como puede ahí Julián Antunes, y ese como puede significa otro punto más para Extremadura Arroyo. Ven, salida de recepción en positivo, balón que ha podido poner
para que le pegue ahí Julián Antunes. Y al final se ha transformado en punto. Al final, una buena recepción garantiza una colocación más que decente y puede seguir jugándolo. Como ha pasado ahora, bien ahora. Alejandra Minguela que le pega. Ese dos iguales. Ven, la recepción es cómoda. Lua Bobbio puede colocar y elegir a quien quiera dársela. Y además, cuando la colocación va buena para centrada, también puedes jugar con el central mucho más sencillo que si estás un poco desplazada, sobre todo detrás de la línea de 3 metros. Ahí está ese balón para adelante, le pega Janine Sandeila, continúa Alejandra Minguela, aunque la pedía Vanessa Flor. María Curto que le pega ahora a Luisa de Miranda, continúa la colocación que tiene que llegar, la pone ahí Gabriela Colgal. Y el punto que sube para Janine Sandeila. No, para UC3M Leganés. Para UC3M Leganés. Ha pitado dobles de Gabriela Cordal. Y Luisa de Miranda, balón en las manos. Y parece ser que cada vez le queda menos la pelota, porque está haciendo un muy buen inicio de temporada. Ya lo hizo la temporada pasada, pero es que esta se está superando poco a poco. Andrea Villacañas, la colocación para adelante, intentando buscar ahí a Desire, que no llega. Y ese punto ahora que sí que llega de Vanessa Flor, que se ha puesto las mangas un poquito para arriba, como diciendo, ahora aquí vamos a empezar a jugar, que Violeta me estaba plantando guerra. Y yo quiero ser la máxima anotadora. 6 puntos, Vanessa Flor. Al saque, Luisa de Miranda, Andrea Villacañas, que tiene que poner la pelota ahora para adelante. Le pega ahí Sandel, que consigue el punto de 3M Leganés, porque se le marchó lejos la pelota. Le complicó ahí el golpeo. 5-2. Y Luisa de Miranda otra vez al saque. Allá va Luisa de Miranda. Ese saque flotante intentando llegar a la pelota. La pasa al otro lado y continúa el juego. María Curto, Lua Bobbio, balón para que le pega Alejandra Minguela. Llega María Curto. Ahí intentando levantarla Lua Bobbio, y es que se apoya, era muy complicado, pero había llegado también María Curto. Yo estoy convencido que si tiras una canica al suelo, María Curto llega a levantarla. Ese saque importante que lo consigue ahí levantar Lua Bobbio. Alejandra Minguela llegando ahora. Ha conseguido el punto ahí Extremadura Arroyo. 5-4. Saque. Ella llega ahí, Ángela Peña. Ángela. Ese saque flotante de Ángela Peña, que entra directamente adentro y vuelve a igualar el partido. 5 iguales. Extremadura Arroyo, que ya está dando una imagen diferente. Este es el partido que queríamos ver. Y este es el partido que estamos viendo ahora. Al saque otra vez, Ángela Peña. Jugadora Junior. Todavía se supone en etapa de formación y se está formando en la Superliga Femenina 2. Casi nada. Ahí estirando el brazo como podía Desire Castaño. Y el punto que sube para UC3M Leganés. Está ahí Fabiola. Están pidiéndole que limpie ahí el suelo a nuestra joven promesa, porque si algo tiene el UC3M Leganés, es una muy, pero que muy buena cantera, con grandes resultados. Ese saque flotante, tiene que meter las manos, la intenta levantar. Ahí que llega, golpea, también se marcha afuera. Punto para UC3M Leganés. Por cierto, también ahora llega a la grada Rafael Albornoz en la gradita. Que lo tenemos ahí viendo también a las chicas. El equipo masculino que se deja ver también por aquí. Que ayer también consiguió esa victoria. 3-0. Sufrida sobre todo ahí al final, pero consiguió vencer ahí a Villena Petrer.
Ese balón que lo intenta levantar, le gritaba, sigue, sigue. Andrea Villacañas a Fabiola. Fabiola que siguió, pero faltaba alguien más para pasar la pelota al otro lado. Al saque Vanessa Flor. Ahí está Vanessa. Ese golpeo de Vanessa Flor. Balón que se marcha afuera. Y sonríe. Vanessa siempre bastante alegre. Y esa alegría normalmente, aunque falles, es verdad que te molesta fallar, pero la forma en la que un jugador se toma esos fallos es lo que permite también al equipo mantener esa concentración. Ahí al saque, María Curto la levanta, ahí Lua Bobbio le pone para Vanessa Flor y así se solucionan los problemas. Puntazo de Vanessa Flor y 9-6. El saque que llega Alejandra Minguela, la intenta levantar. La colocación que se la pone ahora para que la pase a Fan. La continúa. Y Lua Bobbio le pega a Julienis, regalado. Que Julienis consigue el punto. 10-6. Y poquito a poco apretando ahora en el marcador el UC3 Melganés. Y es que está jugando muy bien ahora mismo el UC3M. Ahí tiene que pasarla al otro lado. Consigue la pelota Vanessa Flor. La pone para atrás para Luisa de Miranda, que pega la pipe. Consigue ese 11-6. Y el punto que entra otra vez. Y no sé si va a pedir el tiempo muerto. Sí, lo solicita ahora mismo la técnico brasileña. 11-6. Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y ahora vamos a dar unos pequeños detalles del partido de cómo está yendo. Y volvemos con el partido y estamos viendo ahí en la imagen a Rafael Albornoz, a Sergio Rey, los dos jugadores del UC3M Leganés masculino, acompañados también ahí de otra persona a la que no puedo identificar, así que les mandamos también desde aquí un fuerte, fuerte abrazo. Y ese punto que sube ahora mismo de Desiree Castaño, que poquito a poco está encontrando la forma de entrar Desiree Castaño en el partido. De hecho, deciré que está inscrita como líbero en la Federación Española esta sexta temporada. Y que, oye, con esos 23 añitos, está haciendo muy buen partido ahora mismo. Ahí ese punto que sube y ese 11-8. Y ahí con esta, con este saque, llega Fabiola Ortega para intentar apretar un poquito más en el marcador. De hecho, está aplaudiendo ahí Carolina Fan como diciendo, vamos, vamos, chicas, que se puede. Andrea Sancha que se gira y le pega. Consigue el punto Andrea Sancha con ese 12-8. Por cierto, Andrea Sancha que acaba de saltar al campo, como están viendo, en sustitución de Lua Bobbio. Imagino que para que tenga también unos minutos todavía y que vaya cogiendo ritmo. Esta joven jugadora, muy talentosa, por cierto, que tiene muy buena muñeca a la hora de colocar. Y que ya la temporada pasada fue muy importante, sobre todo cuando se lesionó ahí a Lua Bobbio. Está apretando Arroyo con ese 9-12. El equipo extremeño. Extremadura, que siempre ha tenido bastante presencia en el voleibol nacional.
Ahí está ese golpeo que tiene que intentar llegar. La consigue, la levanta, la pone para adelante. Llega María Curto, colocación de Julienis. Le pega Luisa de Miranda. Llega para intentar, pero no la levanta. Luisa de Miranda que consigue el punto 13-9. Y voleibol leganés que sigue a lo suyo. Una Julienis regalado que se marcha al saque. Ese balón que lo levanta, intenta continuarlo, le intenta poner en el otro lado, pero no. Lo intenta, pero no, Desiree Castaño. Y Flavia, que continúa aplaudiendo a sus jugadores, pidiendo que esos errores que han tenido ahora, por ejemplo, que los corrijan, recordándoles dónde tiene que ir haciendo las cosas, sobre todo porque están demostrando que son capaces de apretar en momentos concretos. Y es lo que les mantiene todavía con fuerzas para intentar ganar este partido. Pero de momento el punto que sube para UCM Leganés. Al saque. Marcha ahora Julienis. Julienis regalado. Esa jugadora Julienis que tiene que levantarlo y continúa ahí ese balón. La sigue María Curto. Intenta continuarlo Andrea Sancha. Le pega a Violeta Gómez y hace el punto. Le pega a Violeta Gómez y hace el punto. El noveno para ella. La máxima anotadora del partido por ahora. Sí, me cortaron la canción en el mejor momento, cuando iba a romper. Pero es que vuelve otra vez el volei al pabellón Europa. Andrea Villacañas que intenta continuarla. La pone el balón para que le pegue ahora con potencia. Ahí Ángela Peña llega. El Luisa de Miranda le pega ahora para arriba. La continúa muy bien ahí. Lo ha hecho Carolina Fan. La sigue Andrea Sancha para atrás. Luisa de Miranda que le pega. Y esta vez que se molestaron ahí entre las dos. Pero es que la pelota iba muy fuerte. Intentó levantarlo Gabriela Cordal. También estaba ahí Carolina Fan. Y el punto que llega para Luces de SM Leganés. 17-9. Al saque Julienis regalado. Julienis, esa pelota que llega. Intenta poner el balón para atrás. La pasa al otro lado María Curto. Llega Andrea Sancha. Colocación para Vanessa Flor. Contra bloqueo. Encuentra el espacio. Ahí está Andrea Sancha. Le pega Julienis. Pisó la línea Julienis regalado. Mira hacia abajo como diciendo. Ay, 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 ay. Y ese 17-10. Por cierto, un partido entre el UC3M Leganés y el Extremadura Arroyo, que es uno de los más repetidos en la historia del club en competición profesional, es decir, Superliga Femenina 2, o Liga Iberdrola. Y con este son 15 partidos, de momento 4 victorias para Leganés, 10 para Extremadura Arroyo. Para que se hagan una idea de la importancia que ha tenido Extremadura Arroyo en el vóley femenino durante muchos, muchos años y lo difícil que ha sido ganarles y lo complicado que sigue siéndolo. Hoy tiene un equipo con bastante cantera y con bastante trabajo detrás. No es fruto de un día lo que han conseguido a lo largo de toda su historia Extremadura Arroyo. Momento, salta ahora con ese dorsal 16. Marta Holgado. Que entra al saque por Julián Antunes. Ahí está. Que bota la pelota Marta Olguera. Holgado. Ese balón de Julián es regalado. Tiene que levantarlo Andrea Sancha. Y Marta Holgado que consigue el punto. Para esto se sale a sacar. Y para eso se le dan razones a la entrenadora de oye, que puedo aportar al equipo y quiero seguir haciéndolo. 18-12. Marta Holgado. El saque Marta Holgado, ese saque flotante que llega a hacer el punto. Otro más, saque directo de Marta Holgado. El balón que cae un poquito antes en los dos saques. Y ahí está María Curto diciéndole a sus compañeras que adelanten la línea de recepción. Porque están cayendo las pelotas muy rápido. Ahí está Marta Holgado. Ese saque flotante ahora más al fondo de la pista. Las está volviendo locas ahí con el saque. María Curto llega a Vanessa Flor. Tiene que continuarla y la continúa. Ahí está, le pega Carolina Fan. La salva María Curto. Colocación de Andrea Sancha para adelante. Le pega otra vez Vanessa Flor detrás del bloqueo que llega ahí.
Carolina Fan, la colocación para atrás, la pasa al otro lado, llega Andrea Sancha, María Curto, le pega Vanessa Flor, ahora con potencia y se le marcha. Se le marchó la pelota a Vanessa Flor y ese 14-18, que ojo, que está recuperando la diferencia con el saque de Marta Holgado. Poquito a poco, encontrando ahí la forma de hacer daño. De hecho, la recepción sigue un poquito adelante y alguna de ellas un poquito más atrás, como es María Curto. De momento salva la pelota, intenta llegar a Alejandra Minguela para pasarla, la continúa Andrea Sancha, que pone la mano, la salva. Tiene que llegar Vanessa Flor al fondo de la pista, la toca ahora muy bien ahí. Gabriela Cordal la pasa al otro lado, como pueden y continúan. Luisa de Miranda que le pega, la intenta salvar, lo consigue. Carolina Fan, balón para que le pegue Marta Holgado. Y haga el punto Marta Holgado. Con ella está cambiando el partido, 15-18. Sonríen sus compañeras porque se están alegrando bastante de que una jugadora que acaba de ingresar en el campo y que, por cierto, sigue siendo junior, esté cambiando tanto y tan bien el partido. 15-18. Y se deja escuchar un poquito la grada. Ahí está ese saque flotante que llega a tocarlo Yulini Regalado. Balón para atrás, le pega Luisa de Miranda, la revienta Luisa de Miranda, mejor dicho. Con ese 19-15 se acabó el saque de Marta Holgado, que tanto daño le ha hecho ahora mismo a 12-13 Meleganés. Y la abraza ahí Flavia Lima. Por claro que sí, porque lo ha hecho muy pero que muy bien. Ahí está, sonriente la jugadora. Y Luisa de Miranda al saque. Ese saque flotante que tiene que llegar, la colocación para adelante. Carolina Fan, que también está haciendo buen partido. Y ahora consigue el punto Carolina Fan. Y ese 20-16. Solicita tiempo muerto ahora en esta ocasión Hilde García. Y es que yo creo que no le está gustando mucho a Hilde cómo están jugando ahora mismo su equipo. Quizás ha bajado un poquito el ritmo de intensidad de partido que estaban teniendo. Y ahora imagino que lo que quiere es que se recupere ese ritmo de intensidad. Porque bueno, la diferencia es de 3, sí. Pero digamos como que la recepción no está siendo tan firme como estaba siendo anteriormente. Antes, digamos que lo que estaban transmitiendo el equipo, por lo menos, era que en esa salida de recepción, esa salida de defensa, sobre todo el control que estaba teniendo en red, el control que estaba teniendo a lo largo del campo, era bastante cómodo ahora mismo para UC3M Leganés. Pero se le estaba atragantando un pelín ahora. Y volvemos al partido. Ahí con ese saque que va a poner ahora en juego otra vez Laura Mainar. El saque flotante que entra Julián Regalado. El golpeo de Vanessa Flor, intenta levantarlo Andrea Villacañas, tiene que poner el balón para atrás, intentando ese punto, la consigue. Ahí María Curto se colgó de la red. Gabriela Cordal. Y el 20-16. Está haciendo muy pero que muy buen partido Leganés. Ese impasse donde ha recuperado ahí la diferencia. Al saque Vanessa Flor. Ese saque flotante de Vanessa Flor. No, enrosca. El salto también ahí consiguiéndole el punto que llega para arriba. Y ese punto que entra para Leganés, que vuelve a hacerse fuerte en el bloqueo. Y llega Juliana Antunes y ahora solicita el tiempo muerto ahí Vanessa Flor, porque el partido se les estaba yendo y que complicando un poquito. Ahí es tiempo muerto solicitado. De momento el partido que está yendo bastante, pero que bastante bien para Leganés. Sobre todo porque esa diferencia de 5, pese a ese arreón desde el saque de Marta Holgado, digamos que la han conseguido mantener. La diferencia antes, anteriormente, era de 8 puntos, han conseguido meterla en 3 y ahora parece que Leganés está otra vez dando ese saltito de más, que es lo que les estaba pidiendo antes Hilde. Tenemos que volver a mantener la intensidad.
y lo han hecho. Y ahora imagino que Flavia Lías de Lima está buscando lo mismo. Al saque Vanessa Flor. Ese saque de Vanessa. El golpeo de Vanessa Flor, que se queda en la red. Y el 21-17 que llega al marcador. El saque flotante ahora del Extremadura Arroyo. Andrea Sancha, colocación para Ángela, para Alejandra Minguela. Madre mía, la ha salvado. La continúa. Le pega ahora Juliana, Juliana Regalado. Y la continúa otra vez Extremadura Arroyo, que cada vez defiende más y mejor. Andrea Villacañas, que llega, intenta pasarla al otro lado, pero se queda sin llegar. Y cómo lo ha hecho ahí. Entre Gabriela Cordal, entre Laura Mainar y entre Andrea Villacañas. Si hay algo que no se les puede negar al equipo de Flavia Díaz Lima, es que lo pelean todo hasta el final. La brega no se la negocia el equipo de Extremadura. Ahí está, levantando la pelota. Llega ahora para Luisa de Miranda para que le pegue. Consiga ahora el punto metiendo las manos de Siré Castaño. Y ese 18-22 para ellas. Ahí tenemos a José Carlos con ese mensaje de vamos, Lega. Un abrazo para José Carlos, que siempre está atento ahí en las retransmisiones. El saque que llega ahora Fabiola Ortega. Fabiola, ese saque flotante. Yulini Regalado, Andrea Sancha, que la pone para que la pase Vanessa Flor. Intenta continuarla, intenta seguirla. La levanta Vanessa Flor, la colocación para atrás. Luisa de Miranda, que le pega. Intenta seguirla y lo consigue. Ahí está, le pega ahora. La levanta Vanessa Flor, Andrea Sancha. Yulini Regalado por detrás, llegando al balón y lo consigue. Efectivamente, mete las manos y llega a poner las manos. 23-18. Y el punto que llega para ellas. Al saque Andrea Sancha ahora. Andrea Sancha. Ese saque flotante de Andrea Sancha. Mete el cuerpo ahí. Andrea Villacañas tiene que llegar ahora a pasarla al otro lado. Se marcha por la línea de fondo. Ese golpeo de Desiree Castaño. Vaya lástima, porque iba con intención ese golpeo. Andrea Sancha preparada para ese punto de set, para intentar llevarse el segundo. Andrea Sancha golpea el balón. Llega Andrea Villacañas, tiene que salvarla María Curto. Andrea Sancha, la colocación para atrás. Le pega el balón para María, para que le pegue Luisa de Miranda. Llega muy bien Carolina Antoine para continuarlo. María Curto, Andrea Sancha, le pega Violeta Gómez. Se queda la pelota en la red. Y ese 24-19 salva el primero del set. Del segundo set, ahí Extremadura Arroyo. Y al saque que marcha Gabriela Cordal. Gabriela Cordal, que pone el balón otra vez en juego. Ese punto que no entra. El partido que termina aquí con este segundo set. Y en breve volveremos con el tercero. De momento 25-15, 25-19. Y el UC3M Leganés, que sigue dando pasito a pasito para intentar llevarse la tercera victoria de la temporada consecutiva en tres partidos. Vamos a una pequeña publi y ahora enseguida volvemos.
Allá que volvemos. Ese saque que ya ha llegado de Leganés. Está jugando ahora mismo en este pabellón Europa Violeta Gómez, intentando pasarla al otro lado. La continúa Yanin Sandé, que vuelve al campo. Le pega con esa potencia Andrea Sancha. Julián y Regalado, que vuelve a reventar la pelota. Julián y Regalado. Y pone el 1-0 en el marcador. Empieza fuerte Julienis. Ahí está Andrea Sancha, el balón que se marcha afuera, lo celebra el Extremadura Arroyo y uno iguales al marcador. Momento voleibol Leganés que se asegura por lo menos un punto en este partido. Y eso siempre es positivo. Al saque llega ahí ese saque flotante. Andrea Sancha tiene que poner el balón para atrás. La pasa Julienis y consigue el punto. Ese 2-1. Y Andrea Sancha que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Me gusta mucho cómo juega esta chica, sobre todo porque se juega muy rápido. Que eso, siendo tan joven en una categoría como la Superliga Femenina 2, donde ya tienes que dar velocidad al juego, lo hace bastante bien. Y luego prácticamente muy correcta siempre. Y quizás, que es lo que tiene Lua, pero Lua tiene ya bastante experiencia en lo que va siendo la Liga Iberdrola, sobre todo también estuvo ahí jugando varios años en el MB. Y luego aquí en Lucio TSM Leganés. Yo creo que necesita ese desparpajo, quizás un poquito de vez en cuando, de girarse e intentar el punto. Pero eso lo da el tiempo y la experiencia. Y la comodidad, sentirse cómoda en la competición. Llega ahí ese 2-3 de Extremadura Arroyo. Y al saque llega Fabiola Ortega. Y Fabiola Ortega, que no se lo piensa y pone el balón en juego otra vez. Ahí está Julián Regalado, Andrea Sancha, la colocación para Violeta Gómez, intentando continuarla, lo consigue, no solo lo intenta, que lo consigue también Carolina Fan, que pone la pelota, Andrea Sancha, balón para Vanessa Flor, que la revienta contra bloqueo y consigue el punto. 4-2, Vanessa Flor. Poquito a poquito, haciendo que este partido empiece ya a decantarse de forma definitiva para ellas. El golpeo de Violeta Gómez llega ahora, la pide Andrea Villacaña, se la pone para que le pegue de Siré, que no se lo pensó desde los 6 metros para darle la pelota. Y Flavia Díaz de Lima que solicita el tiempo muerto porque les está exigiendo a sus jugadoras que no bajen los brazos. 5-2 en el marcador. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ahora sí volvemos. Y cuando les digo enseguida, es que ya estamos de vuelta en este partidazo entre el UC3M Leganés y el Extremadura Arroyo en esta Superliga Femenina 2 2024-2025. Con un UC3M Leganés que si ya el año pasado no perdió ningún partido en la liga regular, eso sí, se quedó con la miel en los labios en esa fase de ascenso, con esas dos derrotas en el grupo y luego también por el quinto y sexto puesto. Que dirán, ¿por qué se juega un quinto y sexto puesto? Pues muy sencillo. Si hay renuncia de ascenso, digamos que esa plaza va hacia abajo en posiciones después de la fase de ascenso. Es decir, si el primero y el segundo ascienden, pero si el segundo dice yo no quiero ascender, baja al tercero, al cuarto, al quinto y luego al sexto. Entonces, hay muchas veces que es muy importante ese partido. Ese saque flotante tiene que llegar María Curto, la pone para Vanessa Flor, intentando pasar al otro lado, se estira Carolina Fan, llega el balón para atrás, le pega ahí Janine Sandey, intentando ese golpeo ahora María Curto para Luisa de Miranda, que intentaba cerrar el punto y el árbitro dice que no.
La colegiada del partido que señala en el sentido de Extremadura Arroyo. Y cinco iguales. Esto es lo que les pedía Flavia Díaz de Lima. Y al final es lo que acaban de conseguir. Yanin Sande y Andrea Sancha, colocación para adelante. Alejandra Minguela intentando llegar. Ahora la colocación, intentando sorprender ahí Andrea Villacañas. Ese golpeo de Luisa de Miranda, que se envenenaba, pero termina haciendo el punto. Ese 6-5. Y poquito a poco apretando. Ahí, Luisa de Miranda. Al saque que llega Luisa. Luisa de Miranda. El golpeo ahora intentando levantarla para atrás. La pasa al otro lado. Tiene que continuar. La Andrea Sancha la pone para Alejandra Minguela. Intenta llegar y lo consigue. Ahí está Carolina Fan. La salva María Curto. Andrea Sancha. Violeta Vanessa Flor. Bueno, otro intentándolo ahí el golpeo Vanessa Flor, pero cayó el bloqueo. Metió las manos muy bien ahí Gabriela Cordal. Y el punto que se lo queda a Extremadura Arroyo. Con ese 6 iguales, Vanessa Flor, la recepción la pone para Alejandra Minguela, la salva Carolina Fan, que está haciendo muy buen partido, defendiendo mucho y Carol que le pone el balón intenta el punto. Ahí está Carolina Fan, tiene que poner el balón para adelante, le pega ahora con potencia, lo hace Desiré y la continúa, la vuelve a pedir, pero la pone para atrás, balón que se abre un poquito para buscar el punto y lo consigue. Muy bien ese golpeo de Juliana Antunes, que consigue el 7-6 y se pone por primera vez por delante. Ahí UC3M Leganés, después UC3M Leganés, Extremadura Arroyo, después de haberlo hecho por primera vez en el partido con ese 1-0 inicial, no se ponían por delante desde entonces, 8-6 en el marcador. La máxima diferencia del partido para el equipo extremeño. Ese saque flotante. Blinis regalado a Andrea Sancha. Le pega a Alejandra Minguela que se marcha afuera. Dice que tocan el bloqueo. Y el punto que sube para Extremadura Arroyo. Ahí que estábamos viendo las diversas quejas que estaban teniendo ahí UC3M Leganés con la primera colegiada, Neus Martínez. Ese golpeo, intentando continuarlo, Andrea Sancha, Luisa de Miranda que le pega. Y esta vez el punto que entra para el UC3M Leganés. 7-9. Vanessa Flor al saque. Allá va Vanessa. Vanessa Flor. Botando la pelota. Buscando poco a poco recuperar esa diferencia. UC3M Leganés. Ahí está metiendo las manos. Julienis Regalado la posa al otro lado. Luisa de Miranda. Andrea Sancha. La colocación para adelante. Para Julienis Regalado. La defiende muy bien ahí Andrea Villacañas. La colocación que llega para Yanis Andey. Andrea Sancha buscando ahí esa pillería para intentar hacer el punto, pero no lo consigue. La levanta, se marcha fuera la pelota. 8-9. Y el punto para UC3M Leganés. Hemos visto ahí ese movimiento de Hilde para atrás para intentar no darle a la pelota. Y ese saque para Vanessa Flor. La recepción que llega muy bien Andrea Villacañas, intentando girarse ahí la colocadora. Gabriela Cordal, el punto que sube ahora de Julienis Regalado. 9 iguales. Recupera esa diferencia de 3 el UC3M Leganés. Y al saque Vanessa Flor. Allá va Vanessa. Vanessa Flor, el saque que se le marcha afuera, 10-9.
Ahí con ese saque vuelve a poner el balón en juego. De momento Extremadura Arroyo consiguiendo otro punto más. Esta vez saque directo de Julián Antunes de la central. Con ese 11-9 se mantiene por delante Extremadura Arroyo. Sufriendo en estos momentos se luce 13 Leganés. Al saque Andrea Sancha, la colocación para atrás. Le pega ahora Vanessa Flor para conseguir ese 10-11. Al saque Alejandra Minguela. Y ahora Alejandra Minguela intentando recuperar esa diferencia que ya lo habían conseguido. De momento con ese saque que se envenena, intenta pasar la Carolina Fan y lo consigue Vanessa Flor. La colocación de Andrea Sancha intentando el punto y consiguiéndolo. Parece que no se está escuchando por el pinganillo. Consigue el punto Andrea Sancha. 11 iguales. Y yo creo que se está gustando mucho esta jugadora, poquito a poco. Asumiendo galones. Ahí ese saque que se marcha fuera de Alejandra Minguela. Y el 12-11. A ver si Extremadura Arroyo consigue otra vez ese pequeño estirón. Con el saque de Gabriela Cordal. Ahí está Gabriela Cordal, ese saque flotante. Julienis de Galado, la recepción que le sale perfecta. La defensa de Andrea Villacañas. Ahora Vanessa Flor, Andrea Sancha intentando buscar a Violeta Gómez. Balón que yo creo que fue un poquito más alto de lo que debería de ir. Y ese 13-11 que llega para Extremadura Arroyo. Parece ahora mismo el set del acordeón. Diferencia de dos, vuelven a igualar. Todo el rato igual. Mientras no se vayan en el marcador, todo perfecto para Luce 13 Meleganés. Julienis regalado, el balón que se marcha afuera y el saque directo que sube. Para Gabriela Cordal. Y 14-11, vuelve a recuperar la diferencia de 3. Solicita tiempo técnico ahí Hilde García. Porque no le está gustando lo que está viendo en este partido ahora mismo. Vamos con una pequeñísima pausa publicitaria. Ahora enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en el partido. Este partido entre Luce 13 Meleganés y el Arroyo que está reaccionando en este tercer set. 14-11. El saque flotante. Juliana, que tiene que llegar ahora. Vanessa Flor que le pega. Salva la pelota Andrea Villacañas contra el bloqueo. La salva María Curto. La colocación ahora que llega para Violeta Gómez. La continúa. La sigue ahí de Siré. Balón para atrás. Ahí que intenta continuarla. Juliana. El golpeo de Yanis Andey, ahora tendrá que ser Carolina Fan, Vanessa Flor, Andrea Sancha, la colocación para adelante para Vanessa Flor. Que cierra el punto Vanessa Flor, con todo y contra todo. Ese 14-12. 12-14, mejor dicho, ahora mismo. Ya saben que el resultado del equipo que está sacando es el que se dice primero, normalmente en el voleibol. Ahí está Andrea Sancha. Ahí se estira Andrea Villacañas, tiene que pegarle. María Curto que la salva, Vanessa Flor que la continúa. Luisa de Miranda que la sigue con ese toque de antebrazos. Intenta rearmar ahora Extremadura Arroyo. Llega a saltar ahí. Luisa de Miranda la tiene que colocar María Curto. Y Julienis regalado que consigue el punto 13. Y parcial de 2 ahora para Luce 13 Meleganés. Ese saque ahora mismo de Andrea Sancha. Andrea Sancha. El saque que se envenena un poquito. Ahí continuando el balón, Violeta Gómez. Andrea Sancha la pone para Luisa de Miranda. Y consigue el punto Luisa de Miranda. 14 iguales. Vuelve la igualdad al luminoso
Vuelve la igualdad al pabellón Europa de Leganés. El saque de Andrea Sancha, saque flotante. Mete los antebrazos ahí de Siné. Tiene que continuar la Carolina Fan. La sigue ahora Andrea Sancha, balón para atrás. Julián dice Galado, la levanta ahí de Siré. No lo suficiente de Siré Castaño con ese 15-14. Vuelve a ponerse por delante el equipo de Ildefonso García. Que parece ser que este último tiempo muerto surtió efecto. Y consigue ese pequeño estirón que necesitaba para recuperar la batuta del partido. En ese parcial de 4-0 que lleva ahora mismo. El punto que sube para el UC3M Leganés por ese error de rotación. Que lo divisó ahí la colegiada del encuentro, Nerea Martínez. Ahí va Andrea Sancha. Ese saque flotante, Andrea Sancha tiene que poner el balón para adelante, le tiene que pegar. Ahora mete las manos Luisa de Miranda, consigue el punto. Luisa de Miranda, 17-14. Y lo que pudo ser y no será. De momento, UC3M Leganés, que sigue intentando asestar el último golpe a este partido. Se marcha del encuentro Gabriela Cordal, entra la otra colocadora, Laura Mainar. A ver si cambia un poquito el encuentro para ella, sobre todo porque se les estaba atragantando el partido. Esa colocación ahora de Laura Mainar la pone para adelante, llega Andrea Villacañas, pero se marcha fuera. Después de intentar buscar ahí a su central, Andrea Villacañas intentando salvar ese balón, pero no llegó. Ese 18-14. Andrea Sancha, la colocación para adelante, le pega ahora como puede Janine Sambé. Tiene que llegar ahora Vanessa Flor. Revienta Vanessa Flor esa pelota y pone el 19-14. Tiempo muerto solicitado por Flavia Díaz de Lima para conversar con sus jugadoras, porque había en algún momento concreto del partido donde se habían puesto por delante, incluso 3 puntos por delante. Y ojo, porque estaba ahí. Ahora aprovechamos este tiempo muerto solicitado por el Extremadura Arroyo para ir recordando que bueno, que este equipo, yo creo que el UC3M Leganés tiene proyecto para intentar conseguir ahí ese ascenso por segunda temporada consecutiva, a ver si pudiera ser. Lo primero es la Copa Princesa, que es la que se organiza en la segunda semana de enero, todavía en lugar por determinar. Pero que bueno, que se están dando esos pasos poco a poco. Y por cierto, que pueden seguir toda la actualidad del equipo en Voleibol Leganés, en el canal de Instagram, el canal de Facebook, canal de Twitter. Este equipo tiene de todo y ya, por ejemplo, en Instagram con 7.560 seguidores ya, que ya van siendo muchos. Y al saque, bueno, que ha entrado ya ahí la jovencísima jugadora Sira Martín, que va teniendo también sus minutos poco a poco. Y entra por Luisa de Miranda. Ahí está Lua Bobbio, que también ha vuelto al campo. La colocación que tiene que llegar ahora la saca Luisa de Miranda. Lua Bobbio intentando sacar esa defensa. Y el punto que sube para Extremadura Arroyo. Al saque que llega Desiré. Ese saque de Desiré. Que se marcha fuera. 21-15. Y continúa el equipo. Continúa el UC3M Leganés buscando poco a poco dar el siguiente paso. Julini regalado, tiene que llegar ahí Andrea Villacañas intentando ahí el punto, pero no lo consigue. 22-15.
Y esto parece que está ya listo para sentencia. Y vuelve a saltar al campo Laura Almazán por Violeta Gómez. Laura Almazán que vuelve a jugar en este pabellón Europa, la que fue su casa hace dos temporadas y que ahora regresa al equipo que ha visto crecer. El saque flotante que entra al campo, aunque dice Andrea Villacañas que no ha entrado. Yo creo que sí que es verdad que no ha entrado, pero sí que es probable que al girar haya tocado brevemente. Y Giulini Regalado que bota la pelota. 23 a 15, tan solo dos para cerrar este set. No será aquí. 23-16. Y entra la jugadora que casi revoluciona el partido en el set anterior. Entra Marta Holgado. Se marcha Fabiola Ortega. Veremos si es capaz de hacerlo otra vez desde el saque a la jugadora junior. Allá va Marta Holgado. Ese saque que se queda en la red. 24-16. Esta vez no será. Y ahora será momento para que Laura Almazán intente finalizar aquí este partido entre el Luce 3M Leganés y el Extremadura Arroyo. Allá va Laura Almazán, el saque flotante que se envenena un poquito, tiene que llegar ahí para colocársela para Carolina Fan. Y Carolina Fan que salva el primero y hace el 17-24. Primer punto de partido salvado por Carolina Fan, por el Extremadura Arroyo. El saque, ya tiene el balón en las manos ahí Janine Sunday. Janine Sunday. Ese saque flotante, Vanessa Flor, que llega a Lua Bobbio. Lua Bobbio para atrás, le pega a Sira, intentando hacer el punto. Sira Martín tiene que subir ahí arriba, la manda fuera Carolina Fan. No, tocó en el bloqueo, dice Carolina Fan, dice Nerea Martínez, la colegiada. La Balear dijo que tocaba, salva el segundo punto de partido ahí, Extremadura Arroyo. El saque se marcha Janine Sunday. Ahí está Lua Bobbio, balón para adelante, le pega Sira López. Y ahí lo tienen, Sira Martín, que cierra el partido con el punto de la jovencísima jugadora. 25-15, 25-19, 25-18. Se acaba el partido aquí. Otros tres puntos para Leganés, que mantiene esa pelea con Zalaeta por estar líderes en este grupo A de la Superliga Femenina 2. Aplauden los dos equipos, aplauden los involucrados. Y bueno, se acaba el encuentro aquí. Y UC3M Leganés que cumple con nota. 3-0 otra vez en este encuentro. Y yo creo que es una confirmación de que, oye, el equipo tiene armas, tiene alma también y tiene muchas ganas de hacerlo mejor que la temporada pasada, si eso todavía es posible, y es posible. Así que poquito a poco sumando experiencias con una plantilla un poquito renovada y sobre todo que podía estar esa duda de, oye, con Inés Villa llegamos hasta aquí, sin ella, ¿qué va a poder pasar? Y bueno, lo que pasa es que el equipo continúa también ahí con Vanessa Flor haciendo muchos puntos, con Luisa de Miranda dando ese do de pecho. Y apareciendo Violeta Gómez cuando tiene que aparecer, una central bastante fuerte. Y María Curto en lo suyo, Alejandra Minguela dando un paso adelante. Al final sobreponiéndose a esas bajas. Y veremos si es suficiente para recuperar la categoría de Liga Iberdrola que en su momento tuvieron. Y esperemos que sí. José Carlos, gracias también a ti. Seguimos de Bonilla, gracias por otra victoria. Y continuaremos en este pabellón Europa. La siguiente jornada que juega en casa será dentro de dos semanas. Y tendremos aquí la visita de otros dos equipazos. A las 10:30 vendrá Pinto con ese derbi madrileño. A las 12:30 el Oviedo me visitará el pabellón para poner ese punto final a una jornada maratoniana de voleibol. Con el UC3M Leganés jugando contra el Extremadura Arroyo. Y vemos ahí la foto protocolaria que le acaba de hacer el equipo. Y yo creo que con esto más que suficiente. Recordamos que pueden votar también al jugador UC3M
del partido, la jugadora oficial del partido, a través de las redes sociales, ya lo hemos dicho, Instagram, Facebook y Twitter. Y nada, desde aquí nos despedimos. Ha sido un placer narrar este partido para ustedes en este domingo, en esta mañana de domingo. Disfruten de la tarde, sean muy felices. Esto siempre no es negociable. Sean muy felices, que en esta vida siempre hay que hacerlo. Y nada, ¡que viva el voleibol!